Motivada en el artículo 27 del reglamento de tránsito y transporte y equivale a 20 salarios mínimos. Para el infractor. Para el infractor. ¿No serán canceladas las concesiones? En algún momento se había dicho. No, hasta que se genere una... ¿reincidencia? No. La sanción es aplicada al conductor. Perfecto. Al conductor. Porque él es el que está ejerciendo la alteración de... Perfecto, oficial. Muchas gracias. Sí, señor.